Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en Madrid. Hemos venido a ver el evento que tanto ha suscitado, tanta polémica a través de la CNMV con su comunicado y a raíz de ahí todos los medios de comunicación. Así que nada, me voy a meter dentro, os voy a contar qué es lo que han estado contando y mi opinión al respecto. Así que nada, no os perdáis detalle y nos vemos después. ¡Chao! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. En el vídeo de hoy vengo a explicaros lo que ya os estaba diciendo al comienzo de este vídeo, y es que estoy aquí en Madrid un día después del evento más polémico cripto del año, el Metaverse Day, que organiza Mundo Cripto en el Within Center de Madrid, y ya la prensa ya está con toda su artillería creando esta mañana todos los artículos habidos y por haber para hablar de lo mal que ha ido el evento, que no era lo que se esperaba, etcétera. Un poco lo que estaban haciendo antes, que era bombardear el evento, pues ahora es simplemente terminar de rematarlo. Y más cuando sí tienen cierta parte de razón, que el evento no ha sido todo lo que debería haber sido, o por lo menos las expectativas que todos teníamos en la cabeza. Tengo que decir que a mí el evento, la puesta en escena me pareció espectacular, me recordaba mucho cuando vivía en Canadá y iba a los partidos de NHL, todo iluminado de un color, con toda la gente abarrotada, con la animación, con las entrevistas en directo. Me parece que tuvo una puesta en escena brutal y sí que es cierto que se ensombreció por la calidad o la profundidad de las charlas y también por el fallo que tuvo el wifi en el recinto a la hora de hacer el récord Guinness de estar 7.000 personas al unísono metidos dentro del metaverso. Creo que era un proyecto o un programa muy muy ambicioso. Sé y me consta que se ha hecho con muchísima ilusión, pero no siempre las cosas salen. Como punto positivo, pues yo me llevaría de Mundo Cripto, si yo fuera ellos, pues toda la exposición, buena o mala, pero la exposición de mi marca que ha tenido en toda España en los 7 últimos días. Decir también que en el evento se estuvo repitiendo mucho ciertas cosas que sí que puedo llegar a compartir, como por ejemplo que estamos ante una prensa mediática muy manipuladora que intenta manipular la opinión pública, y lo hemos visto recientemente con lo que ha pasado en los últimos años, desde la emergencia sanitaria, desde la guerra con Ucrania y Rusia, con ahora el cambio climático. Todos van como muy al unísono, todos dicen las mismas palabras cambiando dos o tres, todo como muy sospechoso, y creo que hay muchos intereses para que este tipo de actos no proliferen, porque al final los chiringuitos que tiene el Estado y toda la estructura que hay en este país, pues se va a resentir, ¿no? Y quieren tenerlo todo controlado. Sin ir más lejos, PSOE y Podemos hicieron un comunicado, una nota de prensa, pidiendo a la Comunidad de Madrid que cancelara el proyecto, el evento, que lo cancelara. Están acostumbrados a hacer y deshacer como ellos quieren con reales decretos ley y demás, y se piensan que esto es otra vez algo de lo mismo. Y bueno, les pararon los pies los de la Comunidad de Madrid diciendo que eso era ilegal, que no lo podían hacer. Y realmente lo que pasó dentro, no hubo nada más que charlas, ponencias e información de unos productos nuevos que iban a sacar de formación los de Mundo Cripto, que ahora también os los explicaré. Entonces, más o menos, digamos que todo el evento estuvo lleno de polémica y lleno de cambios. Imaginad si vosotros tenéis que hacer un evento de 7.000 personas, que tampoco estáis acostumbrados a hacer ese tipo de eventos, que son muy complicados, y de pronto la prensa, la última semana, antes de empezar, bombardeando, sacando quiénes sois, quién es vuestra empresa, quién es el fundador, quién es no sé cuánto, tal, qué cual. Y luego encima que, por presiones, pues la Cristina Pedroche y el de la ruleta se caigan porque si no les quitaban los contratos, que Binance se caiga en el último minuto, que PlayStation, que Coca-Cola, que todos los que ya estaban ahí orquestados en la escaleta, en todas las ponencias, de repente digan, oye, que no, porque no pueden con la presión mediática, porque también tienen muchos otros intereses. Al final, pues quien organiza el evento, sin duda, es un papelón. Y yo en ese aspecto también apoyo al fundador, que es Manny Tawani, cuando hablaba de decir, oye, yo en El Salvador me echaron la alfombra roja cuando estuve allí, en Abu Dhabi, o sea, en Dubái, que es donde estamos,
El gobierno de allí nos está ayudando un montón con la licencia educativa para formar a más de 20 millones de personas en un futuro, bla, 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 no sé qué. Llego a España, me gasto 2 millones en este evento para promocionar, obviamente, mi empresa, pero también la adopción cripto, y lo que me encuentro es este recibimiento en mi propia casa, en mi propio país. Pues creo que eso es algo que tenemos que tomar nota y que ocurre mucho, muchísimo en España. Parece que todo lo español, si es alguien de España, no tiene valor. Llega cualquiera de otro país europeo o demás y ya es un dios. Pues creo que esto es para hacérnoslo mirar. Pero ahora voy a hablar del evento, de lo que allí ocurrió. Sí que es cierto que muchas de las críticas tienen razón, o sea, en el fondo tienen cierta parte de razón. Ahora, creo que la pierden en el momento de contar las cosas como las cuentan, con esa vehemencia, con esa maldad y con esas ganas de hacer clickbait y de ir a cuchillo, ¿no? Es como una guerra abierta, en principio, sin motivo aparente. Entonces, digamos que en el evento, cosas que puedo destacar del evento, me gustó la ponencia que estuvieron hablando los de KuCoin y los de FTX, ¿de acuerdo? Y fue curioso cuando el de KuCoin hablaba, toda la gente se le revolucionaba. Y sobre todo cuando aplaudió, cuando dijo que estaba en las Seychelles y los headquarters estaban en Singapur. O sea, que ellos ya saben que el hecho de no estar en su estrategia meterse en España, como es por ejemplo el caso de Binance, pues a la gente le gusta, a la gente del mundo cripto, que al final son la gente early adopter de esta tecnología, de esta disrupción, de este sector, de esta industria, y son los que pues creen más en la descentralización, están muy en contra de todos los gobiernos y la centralización, y son precisamente la gente que valora que un exchange sea fiel a sus principios, a los principios de esta industria, de que todo esté descentralizado, nadie tiene que tener el control de tu dinero y que te lo puedes gastar donde quieras. Por eso KuCoin yo creo que en los próximos años va a ir cogiendo muchísimos más adeptos, y además dio una noticia muy interesante, que va a sacar la KuCoin Card intentando estar lo mínimo regulado posible, porque sí que es cierto que para entrar a jugar en el mundo fiat y poder pagar con tarjetas Visa en cualquier establecimiento, pues tienes un poquito que ceder parte de tu soberanía descentralizada, por así decirlo, y regularte un poquitín. O sea, es inevitable por lo que vino a contar. Y luego que tiene una inversión de 150 millones para favorecer un DEX. Van a montar un DEX y van a tirar por ahí. Entonces KuCoin creo que en los próximos años, haciendo uso de su moneda KCS, va a tener bastante tirón, puesto que Binance se va a desvincular del mundo cripto, por así decirlo, de los auténticos adoptadores del mundo cripto, para irse a toda esa parte más regulada, que es la mayor parte del pastel, por así decirlo. Pues la gente que hasta que no esté regulado no se atreve a meterse, la parte institucional, la gente de a pie, la gente que le gusta que su dinero esté protegido por el FROB y cosas de estas. Es como, digamos, dos nichos de mercado diferentes. Y luego FTX, por su lado, antes de este año también tendrán su propia tarjeta. No dijo mucha más gran cosa. Y luego una reflexión que hicieron y que me apunté aquí fue que uno de los hándicaps en Europa para la parte de adopción masiva es que el compliance o lo que son las regulaciones no están claras o no son justas, y que eso también va a hacer que la innovación se frene. Entonces nos van a pasar, como siempre, por la derecha, puesto que nuestras regulaciones son más papistas que el Papa. Y creo que esto también es otra de las cosas que deberíamos de mirarnos, sobre todo los reguladores, y sobre todo formarse, porque muchos no entienden bien de qué va todo esto, y lo ven de una determinada manera cuando es de otra, y podría tener muchísimo auge el mundo cripto en esta industria en España, no vivir únicamente el turismo, sino vivir con muchísimas otras actividades económicas que pudieran dar riqueza al país, y me da a mí la sensación de que en cuanto metan el MiCA, cuando empiecen a regular, todo eso se va a venir para abajo, porque va a ser muy complicado crecer dentro de la regulación, que sí que es necesaria, pero hay que hacer una buena regulación, que es lo que mucha gente está demandando. Por otro lado, también hablaban de que
para que haya una adopción masiva, una de las cosas que tiene que haber es formación. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso yo hago este canal, por eso os digo que vayáis al canal de a la Academia de Alex, que os dejo por aquí debajo en la descripción una invitación de 7 días. ¿Por qué? Porque hay que formarse, chicos, hay que estar constantemente. Yo me vengo aquí al evento este, me voy al otro de Málaga, no sé cuánto, porque hay que estar constantemente reciclándose, hay que estar vivo. Y la formación es muy importante para que luego no te la metan doblada, para que luego no te vengan y te saquen los cuartos cualquier pelagatos. Y a mí me los han sacado cuando empecé en todo esto, precisamente porque me faltaba esa formación. Pues os animo y en los próximos vídeos os diré dónde podéis formaros, varios proyectos que están saliendo que podrían ser interesantes, y Mundo Cripto, pues cuando coja un poco de cuerpo y lancen todo lo que tienen previsto, pues a lo mejor también es un buen sitio para estar. Y luego también reclamaban más ataque precisamente a esto, al fraude y a las estafas que proliferan aprovechando el vergel que supone la gente desinformada, ¿no? Que solo seguían por gente que vende Lamborghinis, trabaja 2 horas a la semana y es millonario. Esa gente que les llaman en plan mofa Crypto Bros y Crypto Sister, entre ellos se denominan así, pero los periodistas utilizan esos términos como para decir, mira, estos flipados y desacreditándolos, ¿no? Que también, pues bueno, me parece un poco cruel por su parte. Esta es una de las ponencias que, bueno, más chicha le pude sacar. Y otra que me gustó mucho fue el de economía y metaverso que hablaba Juan Gallo, el chico que está en YouTube, y Daniel de la Calle y Pablo Gil. Daniel de la Calle es este que sale siempre también en La Sexta. Y bueno, Juan Gallo la verdad que fue bastante laureado. O sea, toda la gente que estaba en el pabellón le aplaudía, le ovacionaba. Un saludo a los del fondo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los supervisores de la CNMV, si nos están viendo y, por tanto, supervisando. Y dijo cosas también obvias, pero también muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, que para él el Bitcoin es un activo muy diferente al resto de criptoactivos y que hacen que 3 características le hagan único. Por un lado está la limitación monetaria, por otro lado está la irrevocabilidad de transacciones, es decir, que si yo hago una transacción no puedo echarla para atrás, y la inconfiscabilidad de esa escasez digital, que es decir, que es descentralizado, no hay un miembro central, un organismo central que diga tú gástate el dinero en esto, y si te portas mal te lo quito. Que es un poco lo que van también con la huella de carbono y todas estas cosas que se nos van a venir encima como no espabilemos. Y bueno, y esto es un poco lo que estaban hablando, y cosas también curiosas, ¿no? Preguntas de un inversor antes de invertir. Querían un poco fomentar ese pequeño conocimiento para decir, oye, no te metas en cualquier proyecto, en cualquier moneda, así porque sí, porque lo haya dicho uno, sino lo primero que tienes que pensar es cuál es el flujo de utilidad o valor de ese activo, es decir, ¿para qué va a servir? Porque el Bitcoin principalmente va a servir como reserva de valor. Y es un poco lo que comentaban. No van a haber 400 monedas de reserva de valor. Decían, ¿cuántos Airbnbs hay? 1, 2. ¿Cuántos Amazon hay? Amazon y Alibaba. ¿Cuántos Netflix hay? Netflix, HBO y poco más. Todos los demás están sobreviviendo o muchos han desaparecido. Pues esto es lo que va a pasar también con el mundo de las criptomonedas. Habrá criptomonedas que persistan, que sean las number one, las number two y three, y el resto, pues a vivir como puedan o directamente desaparecerán. Que la parte de que sea escaso no significa o no garantiza que vaya a ser un activo que vaya a crecer su valor y que esté esto garantizado. Eso también es una de las cosas que decían. Y luego también, otra de las cosas que vinieron fue pues, toda la gente del Salvador, de Latinoamérica, que vinieron todos los diputados, vinieron 4, a explicar cómo iban a montar una ciudad de Bitcoin, cómo iban a hacer atracción de capitales, ya que no ibas a tributar por nada si invertías en el país, y cómo están dando todas esas facilidades para la visión de su presidente, que era situarlos en el mapa y ser el primer país que aceptara Bitcoin, es decir, pertenecer a la historia de Bitcoin. Dentro de lo que la gente se pueda reír o no de El Salvador, de que se ha invertido y se le ha caído el Bitcoin, se ha pegado el tortazo, sacar muchas cosas de contexto y demás, creo que muchos deberíamos aprender de esas ganas de ese gobierno de hacer cosas,
de hacer algo por su país y por sus ciudadanos y no tanto por ellos mismos, su ombligo y sus colegotas. Creo que más que reírnos y mofarnos de ese tipo de personas, deberíamos de tenerlos en cuenta y adoptarlo en nuestra sociedad en la medida que se pueda, porque es muy diferente a la suya. Aquí ya hay muchas cosas, muchos intereses, muchas historias, y sería bastante utópico intentar ir por esos caminos, pero sí que creo que nos deberíamos acercar más por esas lindes. Y quería enseñaros el periódico del Confidencial, que os lo dejo aquí, en el que, para que veáis un poco el tono que se hace en referencia a toda la parte del evento, ¿no? Dice, sin wifi no hay metaverso. Yo he estado en proyectos de festivales con aplicaciones móviles que tenían que tener wifi, y tras invertir un montón con los mejores proveedores de internet y de conectividad en aforos de grande ocupación, es muy difícil y es que falla siempre y es muy complicado. Por lo tanto, esta acción que querían realizar desde Mundo Cripto era muy arriesgada, y al final, pues oye, hay veces que te arriesgas y fallas, pero bueno, ¿qué pasa si te arriesgas y ganas? Pues que te llega la gloria. Entonces yo no veo mal que hayan intentado algo, no se ha podido hacer, pues bueno, ya está. Pero no me parece bien que la gente diga, sin wifi no hay metaverso, el evento cripto del WeThink se queda en ponencias sin cervezas. Porque siendo así, más o menos, las palabras con las que lo dicen es tirando a sorna. Y vuelvo al inicio, yo defiendo a Mundo Cripto, confirmo también mucho de las cosas que dicen de la prensa, del control que están haciendo sobre los ciudadanos, de lo que nos estamos dejando avasallar, todo ese pensamiento crítico sobre la sociedad que tenemos hoy, que estamos dejando tener, coincido con ellos en todo eso. Pero sí que es cierto que las ponencias podrían haber sido un poquito más profundas, quizás hacer menos tiempo, pero hacerlo con más seso, con más profundidad, y lo de que ponencias y cervezas, pues lo veo bastante amarillista, por decirlo de alguna manera. Y si os fijáis en este artículo, por decirlo de alguna manera, todo es así, ¿no? Olía criptomonedas y blockchain desde la parada del metro, como si fuéramos aquí un poco trolls o que fuéramos unos apestosos, ¿no? Y todos los bares de la zona se llenaban con gente con merchandising de Bitcoin, Metamask o academias de cripto. Pues bueno, si tú te vas al estreno de la película Spider-Man, pues tienes a un montón de gente fan de ese tipo de películas, incluso disfrazado, con sus camisetas, y ahí nadie dice nada. Pues bueno, aquí hay que ridiculizar. Y de eso se trata. Al final, los medios de comunicación siempre actúan de la misma manera. Primero desprestigian, ridiculizan, para después ya, basado en estudios, en expertos y en cosas de esas, ellos poner su voz delante. Pero me gustaría ver a Guillermo Cid, por ejemplo, montar un espectáculo como este, con 7.000 personas, con todas las cosas que tenían en contra de Gale y sus compañeros, bombardeando el evento, que no tenía nada. Sí que es cierto también que en eventos anteriores, y eso tengo que darles la razón a los medios de comunicación, pues Manita Wani no lo hizo bien en su día, que son cosas que también en el ecosistema cripto le echan un poco en cara, ¿no? La parte de lanzar una moneda en directo que va a subir, la gente comprando y que luego, pum, caiga el precio. Pues bueno, son prácticas que le están pesando mucho ahora mismo. Pero bueno, yo lo que os quería decir es que bueno, el evento ha estado muy bien, a mí me ha gustado lo que es toda la ambientación, todo lo que han conseguido reunir ahí dentro, y que las ponencias son mejorables, pues sí, que podría haber durado menos y haber sido más, pues sí, pero son lecciones aprendidas. Yo creo que por esto no tienes que dinamitar a una persona que se ha gastado 2 millones de euros, que ha estado con 200 personas trabajando durante un año en un evento así para la adopción masiva y obviamente para vender sus cursos, y que tú te dediques a bombardearlo. Y ya por último, aprovechar y decir que lo que ha hecho Mundo Cripto, lo que ha presentado Mundo Cripto, al final es un marketplace de cursos que no van a dar ellos. Es decir, yo por ejemplo podría ponerme allí a dar un curso de Cryptodemy para hablar de criptomonedas, de cómo utilizarlas y demás, que es sobre lo que va mi canal, y vosotros podríais hacer ese curso y a mí pues pagarme por ese trabajo, digamos. Luego quieren montar también Crypto News, que es la primera
plataforma de prensa descentralizada donde las personas puedan votar por los contenidos que allí se van generando y los periodistas que sean buenos subirán, los periodistas que sean malos bajarán. Una manera también de luchar contra toda esta prensa mediática que publica uno, los demás repiten, cambian cuatro frases y van al unísono como si fuera un armamento militar, ¿no? Y después también lo que van a hacer es la parte de la comunidad, en el que van a premiar a la gente que más hable, que más intervenga en la comunidad, de manera que se va a diferenciar la gente que aporta valor a la comunidad y a las plataformas y la gente que simplemente está mirando y observando. Que ya sabéis que hay mucha gente que observa, consume contenido, pero no produce y no aporta contenido. Pues quieren trabajar en ese proof of community para hacer todo eso. Y en la parte de formación, una cosa que es importante resaltar es que han ido a un modelo de learn to earn, es decir, que actualmente la tasa de abandono de los programas educativos es muy alta. Solamente el 12% en el caso del mundo cripto consiguen acabar. Pues lo que quieren hacer es que tú, por estudiar y pasar los exámenes, ganes criptomonedas. De esa manera puedas incluso puedan ellos premiar o becarte a las personas que realmente sí han acabado esa formación. Entonces, bueno, es un modelo que me parece curioso, me parece también innovador, porque va a propiciar que la gente quiera formarse y no solamente en el ámbito de las criptomonedas, sino extensible a cualquier otro ámbito. Es un modelo de negocio que Manita Wang decía que era sostenible, puesto que nunca se va a llegar al 100% de gente que aprueba los contenidos. Es imposible, según sus palabras, y eso garantiza la sostenibilidad del modelo de negocio. Habrá que verlo, es otra de las apuestas, y lo que también ha presentado es el metaverso. ¿Qué mundo cripto se convierte como en un metaverso donde puedes tener la prensa que hemos hablado, los cursos que hemos hablado, charlas, y que tú con tus gafas desde tu casa puedas interactuar con gente que está en la otra parte del mundo? Sí que es cierto que todo esto está en fase beta, está verde, pero hacia ahí vamos. Y igual que no nos reíamos de cuando los primeros videojuegos eran pixelados y iban fatal, creo que no nos tenemos que reír del estado actual del metaverso porque es una evolución. Tenemos que pasar por ahí. El principio de los coches no eran los coches que tenemos hoy. Pues tiene que sufrir esa evolución y tiene que pasar un poquito el tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado este resumen de lo que he vivido en el Withing Center de Madrid, en este Metaverse Day. Y bueno, os dejo también en la descripción el streaming para que lo podáis, para lo que lo podáis ver quien lo queráis. Y nada, os espero aquí el próximo domingo. No te olvides de darle al like, de suscribirte y darle a la campanita, porque cada domingo subiré un nuevo vídeo. ¡Chao! Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.